Buenas noches, equipo, ¿cómo están ustedes? ¿Todo en orden? Hola, buenas noches. Sí, todo en orden. Me alegra mucho. Espero que ninguno haya sufrido con la cuestión del viernes del agua. Mucha agua y muchas personas se vieron afectadas. Bien, entonces, líderes, tenemos para el día de hoy nuestro último encuentro, ¿cierto? Nuestro tercer y último encuentro. Ya estuvimos trabajando sobre las unidades 2 y 3, que las vimos la semana pasada, las cuales veo que algunos de esos han realizado las entregas. Hemos evaluado parte de esas entregas ya realizadas. Entonces, es importante que los que todavía no hayan realizado las entregas lo hagan a la mayor brevedad posible, cuestión de que podamos avanzar en cuanto a esto lo más rápido, puesto que tenemos esta última semana para esto, ¿no? O sea, ya la semana próxima, el próximo domingo, ya estamos cerrando el curso. Entonces es importante poner mucho ánimo y empeño, cuestión de que ya el próximo año podamos abrir el avanzado, ¿no? Hay una parte del grupo de ustedes que está en avanzado y la idea es que ustedes también lo estén más adelante. Así que tenerle mucho ánimo y a verles en la meta. Denme un minutito para acoplar algo acá. Necesitamos como insumo el día de hoy y compartirles pantalla. De la actividad de la semana pasada no hay ninguna duda. Todo fluyó correctamente. Perfecto. Bien, entonces ya hemos habilitado las unidades 4 y 5, que son las que vamos a estar trabajando el día de hoy. Quizás haga falta algún ajuste de fecha, de las entregas y eso, pero lo vamos a estar viendo, ya yo lo estaría viendo un poquito más adelante. También compartir pantalla para inmediato iniciar. Perfecto, ya ahí me imagino están viendo mi pantalla. Excelente, entonces miren, el día de hoy vamos a estar trabajando dos unidades, la unidad 4, en la cual vamos a ver el contenido de gráficas y tablas dinámicas, un contenido muy interesante, puesto que con esto podemos nosotros generar los reportes totalmente personalizados en base a una tabla de datos que tengamos disponible. Bien, entonces es muy importante manejar los datos con el uso de tablas y gráficos dinámicos. Luego vamos a estar viendo lo que es la unidad 5, en la cual vamos a estar viendo la parte de personalización de libros, validación de datos y el área de seguridad, de protección de las hojas de Excel y del libro de Excel, de la estructura del libro también. Entonces, esa parte de seguridad la vamos a estar viendo también en esta unidad, sí. Muy interesante. Así que tomen nota de todo lo que vamos a estar mostrando. Entonces, iniciando con la unidad 4, tenemos una pequeña instrucción de lo que vamos a estar trabajando, el objetivo y el contenido del tópico 4, que también lo tenemos por acá. Básicamente, vamos a trabajar con esas partes de lo que es el gráfico, todo lo que son las tablas dinámicas, los diferentes tipos de gráficos, todo eso lo tenemos por acá que lo vamos a estar trabajando. Y en el objetivo, el contenido del tópico, tenemos la inserción de gráficos dinámicos, inserción de tablas dinámicas, configuración tanto del gráfico como de la tabla dinámica y generación de reportes. Todo esto lo vamos a estar viendo también acá. Los audiovisuales que
También aquí lo tenemos disponible para realizar cada una de las tareas, cada una orientado a las asignaciones que tenemos aquí debajo. Si en dado caso tienen alguna duda sobre lo que vamos a estar viendo, parte de nuestro encuentro precisamente para eso, para aclarar cualquier duda. Y tenemos un foro de participación que ustedes van a tener que realizar sus aportes. Tiene unos 10 puntos aquí que van a poder ganarse. Bien, trabajando sobre los diferentes tipos de gráficos, las funciones financieras y demás, haciendo sus aportes aquí debajo. Van a utilizar aquí la opción de réplica para poder hacer su aporte. Le den aquí en réplica, les va a aparecer esta opción. Y va a hacer su aporte y presiona enviar al foro. Así funciona. Entonces, ya entrando en materia, aquí tenemos las asignaciones. Vamos a ver primero la 1. Son dos que tenemos en esta unidad 4. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Hay unas personas esperando. Aquí tenemos dos actividades dentro de una. Bien, entonces, la primera que nos dice, debemos mostrar las cantidades vendidas en 2016 y 2017 por nivel mayorista y minorista. Nos dice que debemos hacer las tablas en hojas separadas. Por ejemplo, aquí tengo el área de los datos, que está acá, donde tenemos todos los datos que vamos a utilizar. Son muchos, si se fijan. Bien, entonces, donde quiera que nosotros nos ubiquemos, nosotros podemos hacer la inserción tanto de una tabla como de un gráfico dinámico. En este caso, es enfático, es directo a lo que está necesitando. Son tablas dinámicas nada más. Entonces, si yo me coloco por acá, selecciono cualquiera de estos, es importante saber qué necesitamos. Las cantidades vendidas en una fecha específica por nivel. Cantidades vendidas por fecha específica por nivel. Entonces, voy al menú insert, insertar, poner esto en español para que así sea más fácil para ustedes. Ahora sí. Menú insertar. Vamos primero a seleccionar por acá. Perfecto. Menú insertar. Y aquí tenemos la opción de tabla dinámica. Bien. Si queremos insertar solamente la tabla, lo hacemos por acá. Si queremos insertar el gráfico dinámico, lo hacemos por aquí. Y si queremos insertar ambos, lo hacemos por acá. Gráfico dinámico y tabla dinámica. Bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tabla dinámica, si se fijan, aunque yo estaba seleccionando acá, él automáticamente me hace una selección del grupo de datos que estén en ese mismo rango de tabla. Bien. Hasta que haya una línea en blanco que rompa con la secuencia. Bien. También pasa hacia abajo. Entonces, si yo hubiese tenido otra tabla que iniciara desde aquí hacia, desde la, por ejemplo, la columna L, ya esta no sería seleccionada. Bien. Entonces, aquí él me indica en el asistente que tengo este rango de datos o rango de celdas y me indica acá que dónde deseo colocar la tabla dinámica. Si en esta misma hoja, en un rango diferente, o si en una hoja nueva. El enunciado nos decía que era una hoja nueva. Aquí les decimos aceptar. Mire aquí donde me agregó la hoja nueva. Le digo acá cambiar nombre. Le puedo colocar tabla dinámica. Bueno, presiono Enter. Y aquí está. ¿Y qué tenemos acá? Aquí tenemos este pequeño bloque que es el que representa la tabla dinámica. Si yo estoy aquí afuera haciendo un clic, si se fijan, lo primero que vamos a notar es que a la derecha del menú ayuda no tengo ningún otro menú. Cuando me posiciono encima del cuadro, del bloque, viene aquí como me aparecen dos menús adicionales. Esos son los menús flotantes que están relacionados al objeto tabla.
los diferentes objetos que yo inserto a través del menú insertar me generan menú flotante cuando yo lo selecciono. Si es una imagen, el menú flotante me va a permitir cambiar las propiedades de la imagen. Si es una tabla dinámica, el menú flotante me va a permitir yo cambiar las propiedades de la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, en este caso, él me indicó la cantidad de productos, cantidad por fecha, por un nivel. Acá, si se fijan aquí, yo puedo ir seleccionando de la tabla de datos original cuáles columnas yo quiero que se muestren en la tabla dinámica que voy a estar trabajando. Y precisamente el concepto de tabla dinámica lo que permite es, lo que nos permite a nosotros, yo poder hacer cambios en la forma en que yo quiero que se muestren los datos, de manera fácil y sencilla. Bien, entonces, de eso que se quiere. Entonces, aquí yo puedo manejar lo que son, cómo yo quiero que se muestren los datos. Por ejemplo, aquí yo tengo la fecha, que la vamos a ver como filas, aquí, de esta forma. Y aquí también él me agregó el nivel, que yo lo puedo arrastrar y decirle que me lo muestre como columna. Mire aquí cómo cambia, y ahora me dice mayorista y minorista, y aquí tengo los diferentes años. ¿Ven? El valor que es numérico, como en este caso la cantidad, que es la sumatoria de las cantidades, él me lo coloca automáticamente en valores, porque ya lo identifica como un valor numérico. Bien. Y adicional a esto, tenemos aquí la parte del filtrado, que nos permite a nosotros hacer filtrados adicionales a lo que ya tenemos acá. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con algo como, bueno, aquí tenemos ciudad, y si tuviésemos aquí quizás otro como país, podríamos tener aquí las ciudades, y como un filtro adicional aquí arriba, podríamos agregar los países. Cuestión de que cuando yo seleccione un país X, República Dominicana, aquí yo pueda ver las ciudades de ese país. Cuando yo aquí seleccione Puerto Rico, aquí yo puedo ver las ciudades de Puerto Rico. Y esa es la idea, en este caso, de este filtrado de datos, ¿bien? Entonces, aquí él no se especificaba que quería que solamente se mostrara en el año 2016 y 17, si no mal recuerdo. Exacto, esto que está acá. Entonces, aquí yo puedo decirle, bueno, mira, necesito que se muestren solamente, quito todo, solamente que se muestren 2016 y 2017, y aquí tengo esos datos solamente que se van a mostrar. Bien. Ya con la tabla dinámica como tal, aquí también yo puedo modificar lo que son, cómo yo quiero que se muestren los datos, el diseño de la tabla, cómo la quiero. Hay un sinnúmero de diseños diferentes que yo puedo trabajar. Bien. Entonces, va a depender de cada quien que quiera utilizar. También por acá yo puedo cambiar el encabezado, si no lo quiero, si quiero quitarle el formato por acá, si quiero quitar la fila con banda, todo esto para que ustedes jueguen con ello y puedan ir familiarizándose, ¿bien? También podemos a la tabla dinámica agregar lo que es la segmentación de datos. La segmentación no es más que a un bloque, es un bloque que en base a estos datos que yo he suministrado, por ejemplo, cantidad y nivel, claro, en este caso me van a aparecer muchos. Entonces vamos a hacerlo por fecha para que sea más fácil. Bien. Pero si se fijan aquí en las fechas, me aparecen los meses del año. En base a esto, por ejemplo, yo quiero ver todos los de febrero, que aquí él me muestra los de febrero. Quiero ver los de enero, que me muestra todos los de enero de ambos años. Bien. Esto lo podríamos aplicar si quiero ver varios a la vez. Quiero verlo enero y febrero, o marzo y abril. Aquí lo selecciono y voy seleccionando y él va incrementando. A este bloque se le llama segmentación de datos. Bien. Entonces, en vez de yo estar viniendo por acá a seleccionar, por ejemplo, mayorista o minorista, puedo tener un bloque como este que tenga esas opciones y con solamente hacer un clic en pantalla, ya puedo tener una tabla con datos totalmente diferente. Bien. Aparte de esto, también podemos hacer los cambios que vemos acá. Si a último minuto dice, bueno, mira, yo no quiero que estén los trimestres, vamos a quitar este campo. Si se fija, entonces cuando le doy aquí a más, ya no veo los trimestres, sino que solamente veo los meses. Si le doy atrás, por ejemplo, aquí está el trimestre, que no lo había quitado ahí cuando le di atrás. Mire aquí cómo se ve trimestre 1, cómo se ve trimestre 2.
cada uno de ellos tiene sus meses, ¿no ven? Pero si yo no quiero los meses, lo quito. Y ya solo, digo, si no quiero el trimestre, lo quito y solamente se va a visualizar los meses. Bien. Entonces, esa es la facilidad que nos da a nosotros la tabla dinámica. ¿Qué otra cosa nos piden? Mostrar el total de costo de venta y mostrar el promedio de costo de venta. Para ello, si se fijan, acá yo tengo, esto es el costo total. Y lo voy a agregar. Miren aquí donde me lo agregó, costo total. El costo total no es igual, en este caso sería la cantidad por el precio del producto. Bien, la cantidad de productos por el precio del producto. Y aquí me da la sumatoria total o el costo total. Bien, entonces yo puedo agregar tantos costos totales como yo necesite aquí debajo. Puedo agregar otros si quisiera. Bien, y aquí los tengo todos. Ahora, a lo que se refiere aquí la instrucción es que yo puedo tanto colocar un costo total, también puedo utilizar la función promedio para ver el promedio del costo total. Y aquí yo puedo cambiar esos datos. Por ejemplo, aquí en esta flechita, le digo configuración del campo de valor. Y aquí yo puedo elegir qué yo quiero, cuál función yo quiero que la haga. Bien. O sea, aquí yo quiero, por ejemplo, que me identifique el valor máximo, que me identifique el valor mínimo, que haga un promedio, que haga un recuento, que utilice la fórmula de producto, contar números, y así sucesivamente. Son funciones que yo tengo por acá. Entonces aquí le puedo decir, por ejemplo, promedio. Acepto. Y aquí ven que cambió a promedio y está haciendo un promedio por acá. Y esa es la idea de estos dos puntos por acá. Por ejemplo, aquí nos dice mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Entonces yo debo aquí ver, ir al siguiente, suma el costo total y decir, bueno, vamos a identificarme los valores mayores. Claro, al final, cuando vayamos agregando todos estos objetos, la tabla va a crecer mucho hacia la derecha. Bien, miren todo lo que ha crecido. Bien, pero la idea es que usted logre dominar, que si mañana usted necesita configurar un campo específico para que haga un cálculo diferente, sepa cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, luego nos pide por acá configurar los campos para que el valor aparezca en formato de moneda. Y aquí miren el filtrado donde me dice aquí que agregue el filtrado por ciudad. Entonces, aquí vamos a decirle el formato moneda. Formato moneda. Aquí está. Y aquí puedo seleccionar el tipo de formato que yo quiera. Moneda. Aquí lo seleccioné. Miren aquí donde se le agregó los símbolos de peso. Bien. Si quiero cambiar aquí la moneda, la puedo poner en euro, por ejemplo. O en lo que yo necesite. Que se muestre. Bien. Por último, el filtro ciudad, en este caso, yo puedo o darle un clic acá o arrastrarlo directamente y colocarlo aquí infiltrado. Cuando le di a aceptar, acá, miren aquí donde me aparecen las diferentes ciudades. Y si yo selecciono una ciudad en vez de todas, entonces él me va a presentar los datos en base a esa ciudad en específico, en esos meses y en esos años. Bien. Si quiero ver dos ciudades, selecciono aquí, selecciono varios elementos. Y aquí también puedo seleccionar aquí varios, que se muestra aquí la información. Bien, entonces, básicamente es eso, que ustedes puedan ver la versatilidad que podemos tener con el uso de tabla dinámica y que en cualquier momento yo pueda hacer cambios de estos tipos, de este tipo acá. Todo esto sin afectar la tabla de los datos reales que está acá. Bien, yo en ningún momento toqué estos datos, solamente los seleccioné y ya la tabla dinámica se alimenta desde allá. Bien, la segunda tabla dinámica es un poquito menos compleja y nos pide, por ejemplo, mostrar el total de unidades vendidas y la suma del costo total. Total de unidades vendidas y la suma del costo total. Entonces me coloco por acá, insertar, hoja nueva, tabla dinámica 2, aquí vamos a cambiar. Y volvemos, vamos a ver total de unidades vendidas y la suma del costo total.
Unidades vendidas. Sería cantidad. Y el costo total. ¿Qué más nos pide por acá? Por la clasificación de precios y ciudad. Clasificación de precios. Clasificación. Precio unitario ya lo había seleccionado. Y ciudad. Miren aquí cómo se va mostrando, ¿no ven? Si yo no quiero que los datos se muestren así, de arriba hacia abajo, entonces puedo aquí cambiarlo. Yo quiero, bueno, que la ciudad esté aquí arriba. Se vería de esta forma. Tengo un solo nivel, una sola clasificación. Y aquí voy viendo las demás. A mí me gusta más cómo está. Entonces yo vengo y la pongo acá. Y ahí se ve cómo está. Bien. Lo tengo aquí por nivel, las diferentes ciudades por nivel, aunque se repitan. Pero lo veo como más digerible, como que me afecta menos la vista. Bien, entonces ya agregamos la ciudad y ahora vamos a agregar un filtro de artículos. Si se fijan, lo que estamos haciendo es leyendo, interpretando y plasmándolo en la tabla, ¿bien? Entonces no estamos haciendo nada del otro filtrado de artículos. Entonces buscamos aquí artículos, miren aquí, y lo colocamos en filtros. Ya que yo voy a tener aquí un filtrado acá arriba, que si yo le digo aquí, por ejemplo, caballeros, si se fijan en todas, en el alto nivel se vendió en ASUA, en el bajo también y en el medio también. Entonces, si ahora yo le digo, por ejemplo, caballeros, si se fijan en el departamento, los artículos de caballeros no se vendieron en ASUA, en este caso, ni en el alto, ni en el bajo, ni en el medio. ¿Por qué? Porque ahora estoy haciendo una clasificación con un filtrado de datos. ¿Por qué? Por el tipo de producto que se está vendiendo. Por el segmento de producto que estamos vendiendo y no por todo. Entonces, deporte, vamos a ver. Ahí sí hubo en ASO. Mírenlo aquí. Bueno. Entonces, yo puedo hacer ese tipo de juego dependiendo del requerimiento que tenga. Ah, necesitamos un reporte que se muestre esta información, se muestre esta información, toda la información que necesitamos. Esa es la idea en este escenario. Buenas noches, Miss Marín. Bienvenida. Bien, entonces vamos a ver la asignación 2 de la unidad 5. Asignación 2. Bien, si me la quiere plantear ahora, Miss Marín, la duda, perfecto, antes de iniciar esta actividad. Adelante. No sé si tiene micrófono. Cuando usted termine, no hay ningún problema. Ah, ok, al final. Sí. Perfecto. Bien, líderes, entonces, ¿qué tenemos por acá? Instrucciones. En la segunda actividad se nos pide insertar un gráfico dinámico y una tabla dinámica que compare las ventas por clases sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Que compare ventas por clases. Entonces vamos a venir por acá. Decimos, en este caso, como nos está pidiendo un gráfico y una tabla dinámica, podemos seleccionarlo por acá. Nos pide que si es, validemos ese es el rango y si queremos agregar una hoja nueva, les digo que sí. Miren ahora cómo él me agrega dos bloques, uno orientado a la tabla dinámica. Miren el menú aquí arriba, el menú flotante. Analizar la tabla dinámica y el diseño de la tabla dinámica. Y si me coloco acá, tengo aquí el menú, los menús flotantes para los gráficos dinámicos. ¿Bien? Entonces, ventas por clases sobre las ciudades. Entonces busco por acá. Clase. Miren la clase aquí. Ventas. Mírenlo acá. Ciudad. Mírenlo acá. Y el país lo puedo colocar como filtrado. Puedo poner por acá. Aquí está el país. Mírenlo acá. Si se fijan, aquí la información no está como lo más leíble posible. Bien. O sea, como que le falta algo, como que sobra mucho algo. Entonces, aquí me puedo dar cuenta que en,
en la fila y en la columna no tenemos ningún valor. O sea que yo podría aquí mover, ver cómo se muestra acá esto. Miren aquí donde se ven las ciudades. Miren aquí donde se ve la clase. O puedo invertirlo para ver qué tal. A ver. Miren aquí cómo se ve. Bien. No sé si pueden notar que cuando yo hago cambios, se modifican también en la tabla. En este caso, yo estoy cambiándolo acá. Miren cómo cambia tanto en la tabla como en el gráfico. ¿Ven? Miren cómo se ajusta aquí automáticamente. E incluso si yo a este gráfico lo envío, hago un clic derecho, mover el gráfico a una hoja nueva donde él esté solo, este escenario, yo podría hacer cambios acá. Si le solamente muéstrame el resultado de Bani, se vería de esta forma. Y cuando yo vuelvo a la hoja, viene aquí como se ve solamente Bani. ¿Lo ven? Ah, bueno, que entonces aquí yo quiero que se muestre también Barranquilla. Le digo, ok, Barranquilla. Y cuando vuelvo a gráfico, aquí se muestra Barranquilla también. ¿Lo ven? Entonces, va a depender de lo que necesitamos en un momento determinado. El filtrado. ¿Cómo funciona el filtrado? Ah, bueno, yo quiero que aquí sea solamente el país de Venezuela. Le digo aceptar. Y ya cuando venga acá a, perdón, a la ciudad, me van a aparecer las ciudades de Caracas y Maracaibo. Acá. ¿Ven? Entonces, de esta manera yo puedo ir jugando. Y eso automáticamente me va actualizando mi tabla. Yo puedo jugar con todo esto. Para la parte del gráfico, tenemos algunas funcionalidades visuales. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar y puedo decirle que yo quiero el diseño de una manera diferente, como esta, por ejemplo. Como esta. Tengo varios estilos aquí que puedo utilizar. Puedo incluso aquí jugar con el diseño de los datos, cómo quiero que se muestren los datos. Aquí hay diferentes plantillas que puedo utilizar de cómo yo quiero que los datos sean mostrados. Entonces, va a ir dependiendo del gusto, como a ustedes les gusta que se muestre. Incluso por acá, podemos cambiar lo que son las paletas de colores. Ya vienen algunas paletas de colores que vienen preestablecidas. Puedo utilizar la de su, pueden utilizar la de su preferencia. Sin otra. Este cambio que hicimos acá de clase por ciudad, lo podemos hacer de manera rápida sin tener que arrastrar cada uno de ellos, haciendo aquí cambiar filas por columnas. Si hago esto, hace el cambio. Si hago esto, vuelvo y lo coloco. Y por acá tenemos cambiar el tipo de gráfico. Si yo quiero, bueno, ahora quiero que sea el gráfico 3D. Algo como este. Le digo aceptar. Y ya él aquí me hace el cambio que yo esté necesitando. ¿Bien? Entonces, básicamente esto quería mostrarle. Ya aquí podemos validar lo que es el relleno, los bordes de las barras. Quiero cambiarle el color. Ya haciéndolo más, de una manera más manual. Lo podemos hacer por acá. Adicional a esto, aquí en el símbolo de más, todas estas son opciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, el título de eje es un título que se coloca por acá. El título del gráfico es este título que está aquí arriba. Lo puedo colocar. Las etiquetas de datos son los valores aquí arriba de cada barra. Porque si se fijan, aquí me dice entre 60 y 80 mil, pero hay un valor diferente ahí, ¿verdad? Entonces, y yo le digo etiqueta de datos, aquí me aparecen los diferentes valores, mírenlo acá. Las tablas de datos, si quiero tenerlo en una tablita aquí debajo, también lo puedo tener. La leyenda, si la quiero quitar, la cuadrícula, si la quiero quitar. La leyenda, bien. Entonces, básicamente, aquí ustedes van a jugar con esto. Y a eso que se refiere por acá, mover el gráfico a una hoja nueva, que lo hicimos ahora mismo. El título, colocarle un título, cambiar el tipo de gráfico, quitar la opción de leyenda. Todo esto lo vimos acá en el menú más que tenemos por acá. Bien. ¿Alguna duda o aclaración sobre lo que hemos visto hasta ahora antes de pasar a la unidad 5? Vamos bien.
Buenas noches, profesor. Sí, vamos bien. Todo bien. Los videos nos ayudan bastante cuando vayamos a hacer la práctica. Ah, sí, son de mucha ayuda. Quiero que me motiven a los demás. Hay mucha gente que está medio atrasadito. Veo que, miren, por ejemplo, en esta, en la unidad 3, apenas 9 personas de 23 han entregado. Bien, entonces, yo voy a compartir un cuadro con las evaluaciones a partir de mañana por el grupo de WhatsApp para así que cada quien sepa cómo va su avance. Ya en la unidad 2 es un poquito más elevado, solamente 11 de 23, pero por acá ustedes pueden verificar sus calificaciones, ¿bien? Claro, ya yo a partir de mañana me voy a poner al día con lo que esté pendiente, cuestión de que la tengan más cercana a la realidad. Recuerden que el mínimo son 60 puntos para aprobar, pero yo no quiero que ustedes saquen 60, quiero que ustedes saquen 100. Bien, entonces, a esforzarse para que eso se dé. Bien, entonces, miren, esta unidad, la unidad 5, es una unidad mágica. Presten mucha atención porque yo sé que ustedes le pueden sacar mucha, pero mucha utilidad a lo que vamos a ver ahora. Lo anterior también, pero esto entiendo que puede ser para esas tareas que ustedes quieren colocar, crear limitantes para que una persona no pueda acceder a una celda, pueden hacer cambios en documentos, de qué tipo de información yo necesito que sea insertada en una celda específica, si solamente quiero que se inserten valores numéricos, texto específico, todo ese tipo de información lo vamos a ver. Para ello, tenemos una guía en la unidad 5. Recuerden que al inicio les dije que la unidad en la guía en la unidad 1 solamente íbamos a trabajar con esa guía hasta la unidad 1. No era una guía muy extensa, tenía como 20 páginas más o menos, 18 páginas. Pero ya en esta unidad 5 les suministramos esta guía que va más orientada a la parte de validación de datos, filtrado y un poquito de seguridad, ¿bien? Entonces, y les voy a compartir esta guía para que la tengan por acá. Entonces, con relación a la actividad, tenemos una única actividad que desarrollar acá de manera práctica, ¿bien? Que es esta que está aquí debajo. Y el audiovisual es este que está acá, bien, de validación de datos. Voy a abrirla por acá. Aquí está. Bien, entonces, miren, aquí tenemos la tabla que vamos a utilizar. Y acá tenemos instrucciones. Bien. Las instrucciones. La validación de datos, como le dije anteriormente, es un método para yo poder aquí decidir qué rango de datos yo puedo permitir que sea insertado en una celda. Si se fijan, en este escenario tenemos como un registro de calificación donde tenemos tres tareas, un total de tarea, tenemos aquí un examen final, una nota final que es igual al total de tareas más el examen final y un estado, que es si esa persona aprobó o reprobó dependiendo de estas condiciones que tenemos acá para que él apruebe. Bueno, debe ser mayor o igual a 60 para aprobar, igual que en este curso. Bien, entonces, cada una de estas tareas tiene un valor máximo de 20 puntos para completar 60. Examen final, 40. Y ahí completamos la sumatoria de los 100. Entonces, aquí me pide, debemos validar las columnas, tarea 1, tarea 2 y tarea 3, para que solo puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. Esto como medida de control para evitar que un participante saque 110, por ejemplo. Bien. Entonces, aquí yo podría fácilmente seleccionar estas celdas. Las celdas yo la puedo validar o colocarle el formato de validación aún estando en blanco. Bien. Entonces vengo aquí al menú datos.
y en la herramienta de datos, aquí en esta sección, tengo aquí la opción de validación de datos. Cuando le hago un clic acá, en la validación, aquí puedo insertar, puedo seleccionar qué tipo de valor yo quiero permitir. Por defecto viene que se muestre cualquier valor. Pero si yo quiero que sea un valor entero, un número entero, aquí puedo elegir si quiero que sea entre un valor y otro, que sea igual a un valor, que sea mayor que tal valor o menor que tal valor, ¿verdad? En este caso quiero que sea entre el valor 1 y el valor 20. Así funciona acá. Bien. Lo segundo es que vamos a mostrar un mensaje de entrada. El mensaje de entrada se va a mostrar cuando el usuario seleccione la celda. Cuando él la seleccione, acá en el título le va a aparecer una ventanita y en el título de esa ventana va a decir datos permitidos. Y en el cuerpo de la ventana nos va a decir los datos algo así. Bien. Excelente. Entonces eso es cuando yo seleccione la celda, me va a mostrar eso. ¿Para qué? Para que yo sepa cuáles son los datos permitidos. Vamos a suponer que yo hice caso omiso a eso e introduje un valor fuera de cerrar. Aquí tengo la ventana, la pestaña del mensaje de error. Yo tengo tres tilos que puedo utilizar. Un informativo que me permite yo, me informa que cometí un error cuando yo excedo, coloco un número fuera de ese rango, pero me permite colocar. Bien. O sea, que el error pasa. Está la advertencia que me indica que me coloqué un valor erróneo, pero ella me borra el valor y me pide que lo inserte nuevamente. Y aquí tenemos el alto. Si se fijan, cada uno tiene un icono diferente aquí debajo. Mire. El alto es mi preferido porque el alto no me permite que yo me salte la cerca. ¿Bien? Tengo que estar dentro de ese rango obligatoriamente o si no, nada. ¿Bien? Este es el más restrictivo y aquí yo podría ponerle, por ejemplo, como título datos incorrectos. Por validar, se encuentra en el rango de datos permitidos. Algo así. Yo voy a copiar todo esto porque para reusarlo. Perfecto, entonces ahora le voy a dar a aceptar y miren aquí ahora, si me posiciono en cualquiera de esas celdas, miren lo que me dice, los datos permitidos, los datos permitidos deben estar entre 1 y 20, si coloco un 1, perfecto, si coloco un 20, perfecto, si coloco un 21, error. Datos incorrectos, favor validar que se encuentra en un rango de datos permitido. Le doy a reintentar. Me permite que yo pueda editarlo. Si le doy a Enter, error otra vez. Le digo cancelar, elimina los valores. De acá, ¿lo ven? Entonces, así funciona esto de la validación de datos. Entonces, en este escenario luego me pide que valide la columna total para que no pase de 60. En este caso, yo no voy a validar ni la columna total, ni voy a validar la nota final. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque cada uno de estos va a tener una fórmula que es la que va a ser el resultado. O sea, que si yo tengo un control de datos acá, que no me pase de 20 cada uno, es imposible que aquí pase de 60. Bien. Entonces, selecciono las celdas y el área en blanco. Menú inicio. Aquí tengo la opción de autosuma.
Le digo, ok. Y aquí mira dónde me muestra el total. Vamos a hacer lo mismo ahora de la validación de datos, pero para el examen final. El examen final va a estar en base a 40, entre 1 y 40. ¿Okay? Para que no pase de 100. Seleccionamos todas. Vamos a datos. Validación de datos. Números enteros. Entre. Aquí vamos a colocar. Uno. 40. Mensaje. Aquí el título. En los datos permitidos. Colocar aquí el cuerpo del mensaje que va a ser entre 1 y 40. Y en el mensaje de error, vamos a decirle aquí el título. Puede ser un título genérico, así como este que yo he trabajado. Cuestión de que se pueda reutilizar. ¿Qué tenemos por acá? Entonces aquí tenemos los en base a 20, 1 y 20. Y de este lado tenemos los en base 1 y 40. Coloco 40. Perfecto. Coloco 41. Error. Bien. Igual por acá hacemos una sumatoria final para que aquí me muestre el total. Inicio. Autosuma. Y aquí tengo el 95, que es la sumatoria del total de tareas, más el examen final. Luego nos pide colocar un formato condicional a la columna estado para que cuando un alumno sea reprobado, el texto salga en color rojo. Color rojo. Bien, entonces aquí vamos a colocar un formato condicional con la función. ¿Cuál función? La función sí. Mírenla aquí. La función sí que nos permite. Función sí. Comprueba si se cumple una prueba. Una condición lógica y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. O sea, aquí yo puedo decir, si este valor es mayor o igual a 60, que es lo que me está pidiendo aquí debajo, mírenlo aquí, que me muestre la palabra aprobado. Le doy un clic aquí, aprobado. Si es falso, que me coloque reprobado. ¿Cómo él va a saber si es falso? Porque si no es mayor de 60, es lo opuesto. Es menor de 60. Bien, entonces ya va a saber que es reprobado. En este escenario, el valor que tenemos acá es mayor de 60 y él lo determinó que dice que es verdadero. Que el valor de H5 es mayor o igual a 60. Y por eso aquí debajo me pone aprobado. Mírenlo aquí debajo en la vista previa. Le digo aceptar. Y a esto yo puedo colocarle formato condicional, como lo hemos visto anteriormente, un formato condicional que yo le diga, bueno, mira, si, a ver, una regla nueva, si el valor que está ahí, déjame ver, el valor de la celda, el texto específico de la celda, contiene la palabra aprobado, que es esta que está aquí. El formato va a ser negrita, color negro y relleno verde. Acepto. Mira aquí donde me dice aprobado, ¿lo ven? Vuelvo otra vez. Nueva regla. Formato únicamente para la celda que contenga. Texto específico que contiene. Reprobado, que me coloque acá la fuente negrita, negra y relleno rojo. Se vería de esta forma. Acepto. No me lo muestra aquí, pero por ejemplo, si ese valor en vez de ser 40 es un 1, está aquí en 56. Pero aquí debió decirme reprobado. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver. Hay como un error.
Si H5 es mayor o igual a 60, aprobado. De lo contrario, B25, aprobado. B25. A ver. No, pero aquí hay algo mal. Porque acá debe decir aprobado, reprobado. Vamos a hacerlo otra vez, por si acaso hay algo que no está correcto. El hecho de que yo borre la fórmula no borra las reglas. ¿Bien? Si yo vengo aquí a administrar reglas, veo que están acá. Para que lo tengan pendiente. Vamos nuevamente. Si el valor de H5 es este que está aquí. Ah, bueno, es que está en H6. Yo decía aquí H5. Parece que seleccioné otra celda. H6 mayor o igual a 60. Miré aquí donde de una vez me dijo falso, porque no es mayor o igual, aquí tengo un 6. ¿Verdad? Si es verdadero, colócame aprobado. Y si es falso, colócame reprobado. Bien, vamos a ver ahora. Perfecto, ahora sí. Reprobado. Si aquí le ponemos 20, 20, ahí está en 43. Si aquí le pongo un 20, debe cambiar a aprobado. Excelente. Ahora sí estamos bien. Bien, entonces ahí él puede cambiar de un color a otro dependiendo de la calificación. Básicamente esto es lo que se quiere con las instrucciones de esta unidad. Bien, ahora la parte de seguridad que vamos a ver ahora corresponde a lo siguiente. Esta validación de datos que nosotros acabamos de hacer, así como nosotros la hemos colocado, si yo comparto este archivo con otra persona, puede venir también al menú datos y modificar esas validaciones de datos. Entonces no tiene como cierta seguridad de que esto retorne de la manera correcta. Entonces, para yo hacer este tipo de ajustes, yo tengo varias herramientas de seguridad en Excel. Por ejemplo, a través del menú archivo, en información, yo tengo aquí la parte de protección del libro, de las cuales vamos a ver solamente tres. Bien, vamos a ver la proteger la hoja, vamos a ver luego la protección de la estructura del libro y por último vamos a ver el cifrado con contraseña. Bien, para entender la parte de proteger la hoja es importante tener conocimiento de algo. En Excel, todas las celdas vienen con una opción que se llama bloqueadas. Bien. Entonces, ¿por qué pasa eso? Para que cuando yo utilice una herramienta como esta de protección, ella va a proteger todas las celdas, exceptuando las que estén desbloqueadas. Bien, es como restringir lo más que se pueda y solamente utilizar lo que yo haya desbloqueado porque es menos. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero desbloquear estas celdas que están acá, ¿por qué? Porque estas son las que van a insertarse de manera manual. ¿Se acuerdan ahorita que le dije, yo no le voy a colocar validación a esto porque aquí hay una fórmula y esto va a estar protegido? Entonces, si aquí yo hago un clic derecho, formato de celda, y aquí en la opción de proteger, le digo, le quito el bloqueo, miren aquí que viene por defecto. Ella no va a hacer nada, bien, simplemente se queda tal cual. Igual en el examen final, que es una columna que yo quiero que la persona pueda introducir, quien esté evaluando el examen puede introducir los datos, también aquí lo coloco. Estas no las necesito desbloquear, ¿por qué? Porque tiene una fórmula dentro que trabaja para hacer el cálculo automático. Entonces, esta también vamos a quitarla. El desbloqueo, perfecto. Ya aquí están, estas están desbloqueadas y estas que están acá se quedan bloqueadas. Mírenlo aquí que está bloqueada todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo aplique en información proteger la hoja actual, ninguna de las celdas del libro, de la hoja, perdón,
van a poder ser modificadas, exceptuando las que yo desbloqueé. Bien, exceptuando las que yo desbloqueé. Entonces, vamos a hacer, por acá le digo archivo, información, proteger libro, proteger hoja actual. Bien, le doy un clic por acá. Y aquí tengo contraseña para desbloquear la hoja. Voy a colocarle 1, 2, 3. Y me dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar las celdas bloqueadas, seleccionar las celdas desbloqueadas, modificar el proyecto. Esto yo solamente le permito que me la seleccione. Contenido con celdas bloqueadas. Entonces, le digo aceptar, me pide la confirmación de la contraseña. 3. Y miren ahora, ya aquí, si se fijan, hay muchas opciones que están bloqueadas acá, están como en gris, ¿bien? Si me coloco en esta, ¿lo ven? También. Si trato de modificar esto, me da un error. Perdón. Aquí si trato de introducir un valor de texto, por ejemplo, una palabra, ¿por qué? Porque esas celdas solamente deben tener valores numéricos y entre 1 y 20. Esta sí yo la puedo modificar entre 1 y 20. Nada de 21. Me da un error. Bien. Y esta también. Que fueron las que desbloqueé. ¿Se acuerdan? Ahora, si yo trato de modificar una de estas que yo no haya desbloqueado, miren el error que me da. La celda o gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para visualizar, para realizar el cambio, desproteja la hoja. Bien. Entonces, si vamos ahora al menú datos, nos damos cuenta que la opción de validación de datos está apagada. O sea que ya con esa protección, yo no puedo quitar la validación de que me permita un número mayor entre 1 y 40, por ejemplo. Mírenlo aquí. ¿Ven? Esa es una opción. Adicional a esto, podemos agregar otros tipos de seguridad. Como le había dicho anteriormente, si se fijan aquí, yo todavía puedo agregar hojas. Puedo aquí eliminar hojas que puedo también perder información. Bien. Para evitar esto, yo puedo agregar aquí una protección a la estructura del libro. Bien. Aquí la estructura del libro. Mírenlo acá. La cual también me va a pedir una contraseña que no necesariamente tiene que ser la misma. Pueden ser contraseñas diferentes, tanto la de estructura como la de la protección de la hoja. Entonces, ahora si yo trato de hacer un clic acá, no puedo hacerlo. Si trato de eliminar esta hoja, no puedo hacerlo. Mírenlo acá. Ni cambiarle el nombre ni nada. ¿Bien? Entonces, eso para que lo tengan. Si se fijan, en información van agregándose las protecciones que yo voy agregando. Y si la quisiese quitar, por ejemplo, acá, yo le digo desproteger, me pide la contraseña. Otra opción podría ser por el menú revisar. Aquí tenemos la opción de desbloquear, de proteger esa hoja. ¿Okay? Por último, podemos también acá agregar la protección del libro. La protección de la cifra. Cifrar en la contraseña. ¿Okay? Con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Si le doy un clic acá, vamos a insertar el mismo 1, 2, 3. Si van a colocarle contraseña para enviármelo, colóquenle 1, 2, 3. Y aquí se agregó, mírenlo acá. Voy a guardar este libro para que esa información también se quede guardada. Le digo, miren aquí, muy importante. El formato en el cual yo les proveo el archivo es un formato un poquito ya, ¿cómo les digo? Tiene unos cuantos años. Entonces, este formato no soporta por defecto el formato condicional. Yo debo cambiarlo. Le digo aquí archivo, guardar como. Y voy a utilizar en vez de XLS, que es el más antiguo, voy a utilizar aquí XLSX, que es el libro de Excel. Cuando le doy un clic acá, le digo guardar, ya ahí no me presenta ese mensaje de que la opción de formato condicional no es soportada. Bien. Ya el archivo fue guardado. Voy a salir. Voy a tratar de ejecutarlo desde acá. Esto, vamos a probarlo. Miren aquí donde me pide la contraseña. Les digo 1, 2, 3. Aceptar. Y ya aquí puedo acceder al archivo. Bueno.
Entonces, básicamente, esto es lo que tienen que hacer, esa es la actividad que tienen que hacer en la unidad 5, compartirla a través de la plataforma, por acá. Y si tienen alguna duda, pueden utilizar este foro. Ya a partir de mañana va a estar colocada por acá la grabación de nuestro encuentro. Y les pido por favor aquí que hagan sus comentarios en el foro de cierre del curso. Cualquier mejora que usted entienda que podamos realizar el proceso, la puede agregar por acá. Y si entiende que todo está bien o que si le fue correctamente en el curso, también lo puede poner por acá. Se los voy a agradecer mucho que hagan sus aportes en este bien de cierre. Líderes, ¿alguna duda, queja o aclaración sobre los puntos que hemos visto? Vamos a ver. Buenas noches, Eduard. La pregunta mía es en cuanto a los foros. Realmente estaba complicado, usted me aclaró ya cómo proceder. Pero la pregunta es si los foros todos estarían disponibles para comentar o si simplemente estarían disponibles lo de las últimas unidades. Están todos abiertos. Los foros yo no los limito. Sí le pongo ciertas limitaciones a las actividades para así respetar lo que hicieron las entregas a tiempo, pero en los foros no tengo limitación ni penalidad por entrega fuera de fecha. O sea que puede trabajarlo. Y con mucho gusto le evalúo. Ok, muchas gracias. Siempre. Entonces, miren, para así ponerlo un poquito claro. Miren, tenemos, hoy es lunes, bien. El domingo a la medianoche empezamos el proceso de cierre, bien. O sea, que tienen esta semana completa para realizar esas actividades. A partir de mañana voy a estar actualizando el cuadro de calificaciones y compartiéndoselos por el grupo de WhatsApp, para que así, si tienen que hacer algunos ajustes, lo hagan. Si usted ve que algún compañero de ustedes está un poquito retrasadito, ayúdenlo, motívenlo para que de esta forma puedan aprobar, porque queremos abrir el módulo avanzado ya a partir de enero. Bien, Dios mediante. Pero para ello tenemos que tener un quórum de mínimo 18 personas. Bien, entonces, si no logramos el quórum, va a tardar un poco más el proceso. Entonces, ahí les voy a pedir un aporte de su parte. Miss Marín, adelante. Sí, lo que pasó es, yo le quería hacer una pregunta sobre la clase pasada. En la parte adelante. En los subtotales. ¿Me escucho? En la parte de los subtotales, cuando yo intenté realizar la operación con subtotal, me arrojó un error. Déjeme decirle el mensaje que... Nombre. Que me decía. Dígame. Decía algo como con nombre. Me arrojó un error por el signo de igual. Yo se le envié incluso mi foto también por WhatsApp. ¿Me lo puedes reenviar ahora? Así. Sí, por WhatsApp, sí, ahora mismo. Denme un segundito, que mi celular también se me... Lo voy a enviar al grupo. Okay. Vamos a ver. Ahí se lo envío. Este mensaje nos dice que hay un problema en esta fórmula. Cuando el primer carácter es símbolo de igual o signo de menos. Excel piensa que se trata de una fórmula y se escribe igual a 1 más 1. Sí. Ok, entonces, ¿qué usted está tratando de hacer aquí? El subtotal para... Estaba tratando de generalizar la suma. De la celda que me dio la práctica. Sí.
y no me permitió hacer. Ok, y usted lo hizo tal cual como le indicaba el video y todo lo demás. Ajá, tal cual. Es esta que está aquí. Ajá, esa misma. La sumatoria acá, en estas de acá. Sí, señor. Ajá, ahí mismo. Perfecto. Entonces, aquí lo que estás utilizando, aquí debes utilizar es la función suma, ¿bien? Sí. La función suma, que es esta que está aquí. Cuando le dices aquí aceptar, tienes varias opciones aquí. Aquí puedes simplemente seleccionar, si está trabajando con las cantidades, estas cantidades de acá. Sí, esa parte yo la iba a realizar así. Pensé que si lo hacía así, después iba a estar mal, porque usted lo estaba haciendo de otra forma. Ah, lo que pasó fue que aquí yo lo hice de una forma, pues, en este caso son pocos registros, pero si tienes, no sé, 500 o 1000 registros, hacer esto hacia abajo te va a tomar un tiempo, esperando como que baje y haga todo ese proceso, ¿bien? Entonces, aquí lo que tienes que hacer, no sé qué equipos tú usas, o si quizás el lenguaje de tu teclado no esté en español, o no esté correctamente configurado en tu sistema. Pero, por ejemplo, acá lo que yo hago es lo siguiente. Me coloco aquí arriba, hago un clic, y con las teclas Control y Shift presionado, luego le doy un toquecito a la flecha hacia abajo. Sí. Yo lo iba a hacer así, pero dije, bueno, en el video lo mostró de otra forma. No quise realizarlo de esa forma para que no vaya a ser que estuviera mal. Pero me da el mismo resultado. Exacto. Al final, eso es lo que vamos a estar analizando, que todo funcione correctamente. Y esto sí, aquí vimos la parte de las referencias relativas y mixta, para que lo tomen en consideración también. Está bien, muchas gracias. Bien, líderes, entonces para mí todo un placer haber compartido con ustedes estas 3 semanas, a ponerle mucho ánimo. Ya saben mi compromiso para esta semana. Y saben el suyo también para esta semana. Espero verles a todos en la meta y el próximo año, Dios mediante, en Excel Avanzado. Pasen buenas. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye.